Bien, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ok, entonces, bien, hoy tenemos 7 de diciembre y pues hay unas cuantas cositas que comentar antes de empezar con lo de hoy, que es con respecto a esta recta final del parcial y del periodo. Entonces, el último examen, examen 3, examen del tercer parcial, lo realizaremos el viernes 10 de diciembre. Vamos a quedar pendiente de definir la hora entre el grupo, como lo hemos hecho siempre. Y lo siguiente sería la tarea en sí ya les había comentado para cuándo quedaría. Queda para el 11, ¿verdad? Y hay chance para el 13, pero si usted quiere, debe mandarle el 11. Entonces, eso lo escribo de nuevo para que quede. Lic, Sí. ¿para cuándo quedaría la reposición entonces? Eso es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Ahorita en un momento lo decimos. Entonces, 11 de diciembre y es la fecha oficial. Pero se puede extender para el 13 sin problema, solo que aquí la calificación de la tarea va a estar después de la reposición. Entonces, procure mejor hacerlo la entrega en la primera fecha. De ahí la reposición la vamos a hacer el 13 de diciembre, o sea, el lunes. ¿Sí? Entonces, y por eso, si la entregan el 13, no la van a tener antes de reposición, porque la reposición es justo ese día. Entonces, bueno, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Ya tenemos la fecha fija, solo resta de decidir la hora. Y luego, pues, Licenciado, dígame. ¿cuándo cree que podríamos estar viendo las calificaciones de los parciales anteriores? Ok. Mañana estarían la del primer parcial, porque hoy vamos a tener la última clase, entonces mañana voy a dedicar solamente a culminar las revisiones. Entonces mañana estarían viendo el primer parcial y si no están los del segundo para el jueves, estarían para el viernes temprano. Lick, no sé Entonces, si sí. le quería preguntar, ¿no Dígame. podría quedar la reposición para el 14? No me queda chance de revisarlo después, porque las notas tienen que estar para el 15 y ya tengo una reposición en otra clase para el 14 y no creo que me dé usted el chance para revisarlo adecuadamente. Entiendo, entiendo. Ok, bien, entonces esta es nuestra recta final. Bueno, las otras cosas se las puedo ir diciendo después. Porque sí, vamos a ver. Diga. En caso de reclamos en alguna de las dos evaluaciones anteriores, ¿Sí? ¿cómo haríamos? No, sencillo, usted solo me lo comunica por mensaje privado en Telegram y pues solo me dice en qué ejercicio es. O sea, yo lo voy a poner cuando ya les ponga la calificación, voy a poner ahí para que lo revisen y todo, porque la calificación va a estar con todo y observaciones. Entonces, usted solamente me dice qué parte de la observación es la que puede estar aquí equivocado en el criterio de evaluación. Y de ahí solo lo discutimos. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces podemos empezar. Entonces, esta es la última y lo último de contenido. Está en el capítulo 5. Capítulo 5 que habla principalmente de inducción matemática y recursiones. O irrecursividad. Eso habla todo el capítulo 5, pero
vamos a limitarnos únicamente a la sección 5.1, que habla sobre inducción matemática. Simple. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en sí cuál es la idea de inducción matemática, porque básicamente es una técnica de demostración. ¿Okay? Es una técnica de demostración que... Entonces, vamos a escribirlo. La técnica de demostración indirecta. Llamada como inducción matemática. Se utiliza para demostrar proposiciones de la forma para todo n que pertenece a, vamos a ver, vamos a llamarle S, donde S es un subconjunto de los enteros. Y lo que se establece es P de N, donde S en sí es el conjunto de los Z que pertenecen a los enteros, tales que, o puede dejarlo como N que pertenecen a los enteros, mejor. Aunque lo voy a escribir en la siguiente línea para, porque ya no va a caber aquí. Entonces, ¿dónde? S es el conjunto de los enteros n, tales que n es mayor o igual que n0 para algún n0. Usualmente, se toma S igual a los naturales. Pero bueno, básicamente nosotros decimos que cierta propiedad se cumple para todos los enteros N a partir de un cierto número N0. En este N0 nosotros vamos a llamarlo caso base. Entonces, este método o esta técnica de demostración indirecta llamada inducción matemática, para mostrar este tipo de proposiciones. Alguna propiedad que se cumple para todos los enteros a partir de cierto valor. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, el proceso de inducción matemática consiste en dos pasos. Paso 1. Demostrar P de N sub 0. Es decir, hay que comprobar que la propiedad que estamos demostrando se cumple para el caso base. Se lo voy a poner así en azul como para que tengan como una explicación de qué es lo que vamos a hacer. Demostramos que la propiedad se cumple en el caso base. Y la segunda parte es demostrar que si P de N se cumple,
Entonces, P de N más 1 también se cumple. Entonces, esta primera parte, como pueden ver, esta es una proposición de la forma sí, entonces es un condicional, así que su primera parte le llamábamos hipótesis, pero como esta hipótesis es dentro de la inducción matemática, a esta primera parte se le conoce como hipótesis de inducción. Y a demostrar esto último, se le conoce como paso inductivo. Entonces, básicamente, el proceso de inducción es el siguiente. Usted toma el caso base y se asegura de que la propiedad se cumple en ese caso base. Luego, usted va a suponer la hipótesis de inducción, que es que la propiedad es válida para algún n. Y luego va a demostrar que si se cumple para n o si se cumple para ese número, también se tiene que cumplir el siguiente, n más 1. Entonces lo que genera esto es un proceso lógico de la siguiente manera. Imagínense que n0, por un momento, pues igual a 0. Entonces este es el proceso, pero aquí la idea o la lógica detrás. Entonces usted tiene una propiedad. Entonces usted primero, como ya demostró, o demostrando la primera parte, usted tiene de que P de 0 es verdadero. Entonces imagínense que usted ya demostró las dos. Usted ya demostró esto y esto. Ya los demostró. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar la lógica detrás de inducción. ¿Por qué este procedimiento demuestra lo de arriba? Entonces, primero, supongamos que n0 es igual a 0. Ok. Entonces, okay, si n0 es igual a 0, ya sabemos que P de 0 es verdadero. La segunda parte, o el segundo paso, me dice que demuestre esto, que si para algún P de n se cumple, se va a cumplir para P de n más 1. Si yo en lugar de n coloco 0, significa que si P de 0 se cumple, entonces P de 1, que es el siguiente, se cumple o es verdadero. ¿Ok? Ahora, yo sé, y luego de hacer este primer análisis, ya sé que P de 1 se cumple. Entonces, si en lugar de n yo coloco 1 aquí, pues entonces el hecho de que P de 1 se cumpla implica que P de 2 se cumple. Y el hecho de que P de 2 se cumple, poniendo n igual a 2, implica de que P de 3 se cumple. Y el hecho de que P de 3 se cumpla va a implicar que P de 4 se cumpla, es decir, que la propiedad sea cierta cuando n es igual a 4, y así sucesivamente. Que sea cierta en 4 va a hacer que sea cierta en 5, que sea cierta en 5 va a implicar que sea cierta en 6, y así hasta que abarquemos todos los enteros que sean mayores o iguales que este valor de aquí. Entonces, esa es la lógica detrás de la demostración por inducción. Entonces, nosotros no, es como una especie de del método exhaustivo, pero mejorado. Porque ahora nosotros no estamos comprobando todos los pasos, sino que estamos dando una forma de que el que quiera saber que es cierto, lo pueda comprobar. Estamos diciendo, ok, no voy a probar que para n igual a 10 millones es cierto, sino que voy a probar que para aquí en 0 es cierto y le voy a dar cómo usted puede pasar de entero en entero hasta llegar a ese valor. Entonces, prácticamente le da un punto de partida y una estrategia para pasar o para dar cada paso. Entonces, si usted realiza esa estrategia, en cada paso va a llegar al número que sea. Esa es la lógica detrás de la demostración por inducción. Entonces, recuerden, la propiedad que se quiere demostrar de esta forma
Entonces, básicamente, es una propiedad que se demuestra o que es válida para todos los enteros que son mayores o iguales que algún valor. Ese valor, usted lo toma como caso base, de ahí usted demuestra dos cosas. Primero, el caso base, que este paso normalmente es bien sencillo. Y luego demuestra que si usted supone que se cumple para un cierto n, entonces tiene que demostrar que se puede, que la misma propiedad se va a cumplir si en lugar de n tiene n más 1. Entonces, vamos ahora a desarrollar unos cuantos ejemplos para que veamos cómo es el método en acción, pues. Entonces, ok. Este ejemplo es un clásico. O sea, prácticamente cualquier clase en la que uno enseña o uno estudia el método de inducción, el primer ejemplo es este sí o sí. Y es el siguiente. Y es que vamos a demostrar que para todo entero n mayor o igual que 1, la suma de todos los enteros que empiezan en 1 y terminan en n, pues es igual a n por n más 1 entre 2. Entonces, esta es la famosa suma de Gauss. Y pues vamos a demostrarla. Ok, entonces, ¿cuáles son los dos pasos de inducción? Primero, demostrar que la propiedad es cierta para el caso base. ¿Quién es el caso base? N igual a 1. Entonces, nosotros tenemos aquí a la izquierda la suma de los enteros desde 1 hasta 1. Pero bueno, si yo tomo los números enteros desde 1 hasta 1, solo tengo un número, el 1. Así que el lado izquierdo es solamente 1. Y el lado derecho es 1 por 1 más 1 entre 2. Entonces el lado izquierdo me queda 1. A la derecha yo tengo 1 por 2 entre 2. Se cancelan los 2 y me queda finalmente que 1 es igual a 1. De aquí concluimos de que se cumple el caso base. Este paso, como les digo, bastante sencillo normalmente. No es el caso de complicación, pero es necesario hacerlo. Porque sin un punto de partida, entonces no tenemos un método para pasar de un entero a otro, pero no sabemos dónde comenzar. Así que el método pierde su lógica ahí. Entonces, bueno, el paso 2 es, supongamos que para algún entero n mayor o igual que 1, se cumple la fórmula que estamos haciendo, que estamos comprobando. Entonces vamos a demostrar que para n igual a n más 1, o mejor dicho, que para n más 1 se va a cumplir también. Entonces, algunas veces podemos escribir lo siguiente para ayudarnos a dirigir la demostración, pero no es necesario, no es obligatorio. En este caso lo voy a hacer para que lo visualicemos. Queremos demostrar que la misma suma, pero en lugar de n, llega hasta n más 1. Y que esa suma resulta ser igual a n
Bueno, sería n más 1 por n más 1 más 1 entre 2. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. No siempre hace falta escribir qué queremos demostrar, simplemente que en este caso es para que lo visualicemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos que si yo escribo la suma, que tengo que demostrar que es igual a lo otro, y llega hasta n y luego n más 1. Entonces, mi hipótesis de inducción, que es la parte de arriba, esto de aquí es la hipótesis de inducción, mi hipótesis de inducción me dice que si yo llego hasta este entero n, esto de acá arriba se va a cumplir. No dice que se cumple para todos, dice que para alguno. Y le estamos llamando n. Y luego estamos probándolo para el número que le sigue a n. Entonces, esta suma de aquí, yo la puedo sustituir por esto. Entonces yo tendría n por n más 1 sobre 2 más n más 1. Entonces, esta suma de arriba sería igual a esto. Ven que solamente sustituí la expresión para el valor que yo estoy suponiendo que se cumple, que es para n. Este n más 1 no lo involucro en la fórmula. Simplemente lo dejé aparte porque es un término de la suma. Y ahora, lo que voy a hacer es simplificar esta suma de fracciones, primero sacando un factor común n más 1 y quedándome n entre 2 más 1. Simplifico aquí, me queda n más 1 por n más 2 entre 2 y acomodo un poquito las expresiones y pues yo tengo n más 1 por n más 2 entre 2. Y esto ya es lo mismo que estaba aquí. Entonces, todo esto que acabamos de hacer aquí es el paso inductivo. Entonces, una vez realizamos el paso inductivo, solo nos resta hacer una cosa: concluir. Por lo tanto, esta suma hasta n es igual a n por n más 1 entre 2 para todo n mayor o igual que 1. Entonces, este es el procedimiento. Ahora, un pequeño análisis aquí. Cuando empezamos nuestro estudio de demostración, nosotros dijimos que uno no puede suponer lo que va a demostrar. Eso es un argumento circular. Entonces, queda todavía una pregunta abierta aquí de ¿por qué supongo yo esto si es justo lo que quiero demostrar? Y hasta cierto punto, eso es una buena pregunta, pero no cabe aquí, porque lo que usted quiere demostrar es esta fórmula, pero no solo es la fórmula en sí, sino de que la fórmula es válida para todos estos n de aquí. Recuerde que esto solo es un predicado. Toda esta fórmula es solo un predicado. Se vuelve una proposición cuando le agrega el cuantificador. Entonces, usted quiere demostrar esta proposición cuantificada. Y lo que estamos suponiendo en la hipótesis de inducción es el mismo predicado, pero no con el mismo cuantificador, porque aquí dice para algún. Y esto es un cuantificador existencial. Entonces lo que estamos suponiendo es que existe un entero para el que se cumple. Lo cual está bien fundamentado. La suposición no es al azar. Está bien fundamentado porque aquí tenemos un entero para el que se cumple. Entonces es válido que podamos suponerlo porque sí existe. Solo que aquí lo estamos haciendo de forma genérica, como si pudiese haber más. No sabemos si hay más, pero estamos suponiendo como si lo hubiese.
De hecho, el rango, o mejor dicho, el dominio de la variable aquí, incluye a este caso base, el cual ya demostramos que es verdadero ahí. Entonces, la suposición aquí no genera un argumento circular, porque lo que estamos suponiendo es con un cuantificador distinto, así que la proposición es distinta. ¿Okay? Bien, entonces, ahí está. No sé si hay alguna duda antes de que pasemos al siguiente ejemplo. Ok. Todo claro por el momento, licenciado. Perfecto. Entonces, vamos a otro. Y en este caso, pues vamos a probar siempre una fórmula que muestre que para todo entero n mayor o igual que 1, la suma de los enteros impares nada más, ya no son todos, sino que solamente los impares, hasta el 2n menos 1, que esto es igual a n cuadrado. Entonces, el procedimiento es el mismo. A ver. Demostración. La primera parte de la demostración por inducción es demostrar para el caso base. Y por cierto, una advertencia. No todo enunciado que se muestre de esta forma es necesario demostrarlo por inducción. Si, por ejemplo, es una noción de divisibilidad que se puede demostrar sin necesidad de utilizar inducción, pues entonces no se hace. Simplemente se demuestra así. Pero es una alternativa cuando no tenemos una idea de qué hacer. Es decir, al igual que todos los métodos de demostración y todas las técnicas, la demostración por inducción es una herramienta. Y la herramienta uno decide si utilizarla o no. Entonces, por lo tanto, cuando queramos utilizar inducción, lo ideal es que digamos, bueno, procedemos por inducción sobre n. Sobre n, porque n es la variable aquí. Procedemos por inducción sobre n. Entonces, primero, caso base, en este caso también es 1. Y vamos a demostrar que la suma que aparece aquí se cumple esta relación. Entonces, ok, esta suma es de los enteros impares. Que empieza en 1 y termina en 2n menos 1. Ahora resulta que cuando n es igual a 1, esta cantidad de 2n menos 1 es igual a 1. Basta con sustituirlo. Entonces, como la suma empieza y termina en el mismo número, solamente hay un término, y es el 1. Y ese 1 debe darme igual a 1 al cuadrado. Entonces me queda 1 igual a 1. Entonces se cumple el caso base. Pasamos rápidamente al paso 2, donde planteamos nuestra hipótesis de inducción. Supongamos que para algún entero n, aunque a veces podemos variarlo, si no nos queremos confundir con la letra, entonces simplemente podemos cambiarle y decir, supongamos que para algún entero k mayor o igual que 1, se cumple que, y esto de aquí. ¿Okay? Esta es nuestra hipótesis de inducción. Nuevamente, lo que queremos demostrar, podemos o no escribirlo,
Pero aquí lo vamos a seguir haciendo para ilustrar. Queremos demostrar que. Y lo que queremos demostrar es esta misma propiedad, pero sustituyendo en lugar de n, en este caso sería k más 1. Entonces empezaríamos en 1, 3, 5 y así. Llegaríamos a 2k menos 1 y luego sería 2 por k más 1 menos 1. Y queremos demostrar que esa suma es igual a k más 1 al cuadrado. Ok, una simplificación rápida de esta expresión nos hace ver de que este resultado es 2k más 1 para plantearlo más fácil. Ok, entonces queremos demostrar esto. Veamos que esta suma hasta 2k más 1. No ponemos que es igual a k más 1 al cuadrado, aunque algunas veces se podría, solo que no es lo ideal mezclarlos. Lo mejor es que esta demostración la hagamos como si fuese una demostración de identidades trigonométricas, que tomábamos un lado y llegábamos al otro. Pero no es tan restrictivo, solo que en esta etapa introductoria, pues vamos a. Ok, entonces tenemos esto de aquí. Y al igual que antes, estos primeros términos son los mismos de la hipótesis de inducción. Entonces yo puedo sustituir todo esto por k cuadrado. Y me quedaría k cuadrado más 2k más 1. Entonces esto es igual a esto. Y pues si son ágiles con las factorizaciones, aquí ustedes ya pudieron observar de que sí ya quedó, porque queda k cuadrado más 2k más 1. Y esto es un trinomio cuadrado perfecto, que queda k más 1 al cuadrado. Entonces, este es nuestro paso inductivo, desde la parte azul hasta aquí. Entonces concluimos. Por lo tanto, 1 más 3. 5, así hasta 2n y menos 1, es igual a n al cuadrado, para todo n, mayor o igual que 1. Si usted no le coloca esto de aquí, usted no está demostrando nada, porque solo el n ahí es un predicado, no es una proposición. Entonces, cuando ya le agregue el cuantificador, ya dice exactamente qué fue lo que demostró. Y segundo, si usted va a cambiar el nombre de la variable en la hipótesis de inducción, entonces lo que demostró no es esto de aquí, sino la proposición original. ¿Okay? Entonces, porque si usted pone que para, bueno, en sí, si lo que indicador, pero Lick, no se le escuchó eso que dijo ahorita, el micrófono le está fallando. Ah, ok. No, les comentaba que si utilizábamos K aquí abajo, pero colocamos el cuantificador como para todo K mayor o igual que 1, tampoco es problema. Solo que es estéticamente se ve mejor que la conclusión sea exactamente lo mismo que lo que se planteó como problema. Entonces, pero es, sobre todo aquí lo importante en la conclusión es que aparezca el cuantificador y la fórmula correcta, en caso de que sea una fórmula. Entonces, voy a intentar hacer otro ejemplo, el ejemplo 3, en el cual no sé exactamente una fórmula, para variarlo un poco, porque usualmente ya van, con esos ejemplos uno ya va tomando la idea de cómo lo va aplicando, cuando son fórmulas así. Entonces, déjenme buscar uno que no sea exactamente una fórmula. Ok. Entonces, este. Demuestre que para todo entero positivo n,
n es menor que 2 a la n. ¿Okay? Entonces aquí igual vamos a proceder por inducción. Realmente la propiedad esta es cierta para todo entero. Solo que lo que es más interesante es la parte de entero positivo. Pero igual aquí procedemos por inducción sobre n. Sobre n. Y pues nuestra primera parte es el caso base. Y el caso base aquí, ¿quién sería? Bueno, aquí no está de forma explícita, pero como dice enteros positivos, el primer entero positivo es 1. Así que aquí de nuevo n es igual a 1, solamente que no está de forma explícita. Ok, entonces, ¿cómo comprobamos esto? A ver, una pregunta, correcto. No. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Simplemente sustituimos y vemos si es cierto o no. 1 menor que 2 a la 1, pues esto es 1 menor que 2, lo cual se cumple. Entonces se cumple el caso base. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el caso base no se cumple? Entonces eso puede deberse a dos cosas. Una opción es que el caso base haya sido escogido de forma incorrecta o que esté planteado el problema de forma incorrecta. Y otra opción es que la propiedad sea falsa. Entonces, si a usted le sucede que el caso base no le funciona, sobre todo para cuestiones de examen, yo le recomiendo que si no le da el caso base, que consulte, que pregunte, no me da el caso base. Entonces yo reviso de que esté bien. Si usted tiene razón, yo voy a decir, es cierto, el caso base no estaba desde ahí, era desde tanto. Y lo voy a corregir. Pero si está correcto, le voy a decir, no, ya lo revisé, el caso base está bien, revise por qué no le da. Pero sí, entonces se vamos a quedar. Cuando el caso base no se cumpla, te pregunte para ver si todo está en orden. Y si todo está en orden, entonces tiene que buscar dónde está el fallo. Ok, entonces... Pero aquí se cumple el caso base, entonces pasamos al paso 2. Formulamos la hipótesis de inducción. Supongamos que para algún entero K, entero positivo, igual que como la hipótesis aquí, se cumple que K es menor que 2 a la K. Entonces aquí pues no hace falta hacer o no hace falta mostrar directamente el ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que queremos demostrar? Porque es bastante claro, queremos demostrar que K más 1 es menor que 2 a la K más 1. Entonces de repente aquí no hace falta escribirlo con escribirlo qué queremos demostrar, sino solo empezar a hacerlo. Ok, entonces vamos a ver. Veamos que bien. Aquí hay que pensarlo un poco más. Eso lo hace un poco más interesante porque yo tengo K más 1 y yo tengo que demostrar que es menor que 2 a la K más 1. Pero para esto tengo que ingeniármelo. Entonces vean qué es lo que voy a hacer en este caso. Yo tengo K más 1. Y si aplico la misma idea de que... la misma idea de lo de antes, yo puedo decir que este K es menor que 2 a la K. Porque esa es mi hipótesis de inducción. Entonces,
voy a tener 2 a la k más 1. Este más 1 está igual en los dos. Lo único que hice fue aplicar el hecho de que k es menor que 2 a la k. Ok, pero esto todavía no me arregla nada. Porque yo no ocupo que me quede 2 a la k, sino que me quede 2 a la k más 1. Pero el más 1 tiene que ir en el exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero como 1 es menor que 2 a la k, para cualquier entero k, o para cualquier k entero positivo, y eso se puede decir sin demostrarse, porque si k es entero positivo, 2 a la k es 2, 4, 8, 16, 32, y claramente son mayores que 1. Podemos justificarnos ahí en el hecho de que la función exponencial es una función creciente cuando la base es positiva. Entonces, listo, esto sí lo podemos decir. Entonces, k más 1 sería menor que 2 a la k más 2 a la k. O para que se vea en secuencia, esto es menor que 2 a la k más 1, y esto a su vez es menor que 2 a la k más 2 a la k, por el hecho de que este 1 es menor que 2 a la k. Juntamos los extremos, y ahí sí tenemos que k más 1 es menor que 2 a la k más 2 a la k. Pero esto de aquí, lado derecho, resulta ser igual a 2 veces 2 a la k, lo que quedaría 2 elevado a la k más 1. Y ahí ya está. Entonces k más 1 sería menor que 2 a la k más 1. Entonces aquí sí hubo que pensarlo un poquito más, pero la idea es siempre intentar apegarse de una u otra manera a la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es lo que nos da la partida, o el inicio de la, o el punto de partida, o el inicio, para hacer el paso inductivo. Si no aplicamos la hipótesis de inducción en ningún punto, entonces el paso inductivo está incorrecto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta otra demostración, así que solo concluyamos. Por lo tanto, disculpe, profe, ahí no terminé de quedar claro cuando hizo el igual 2 por 2 a la k, porque veníamos con 2 a la k más 2 a la k. Solamente si repite ese paso, por favor. Sí, sí, está bien. Entonces, como tenemos 2 veces sumado lo mismo, que es 2 a la k, entonces queda 2 veces 2 a la k. Entonces, eso de ahí nos queda 2 a la k más 1. Y de ahí para abajo, pues, como al final de cuentas tenemos este menor aquí, la cantidad menor, porque lo único que estamos haciendo es afirmar que este número de la izquierda es menor que todas estas cantidades de la derecha, que son iguales. Entonces, en otras palabras, este k más 1 es menor o igual que esta suma, pero esa suma tiene el mismo valor que este número de aquí. Bien, no sé si eso lo deja más claro. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, por lo tanto, n es menor que 2 a la n para todo n que pertenece a los enteros positivos. Bien. Entonces, déjenme ver si hay otro. Y otro ejemplo que podemos realizar. Podemos hacer este. Sí, el ejemplo 4. Dice, demuestre que cincuenta y siete divide a siete a la n más dos
más 8 a la n, a la 2n más 1. Para todo entero n, para todo entero no negativo n. Entonces aquí, a pesar de que es un problema de divisibilidad, lo ideal va a ser proceder por inducción, porque otro planteamiento no nos llevaría a algún análisis o algún procedimiento que sea cómodo, básicamente. Entonces, vamos a ver. Demostración. Entonces, procedemos por inducción sobre n. Y empezamos con el caso base. El caso base, como dice entero no negativo, significa que nuestro caso base aquí sería 0. Para n igual a 0, tenemos nuestro primer caso base. O mejor dicho, tenemos nuestro caso base. Entonces, calculemos esta cantidad. 7 a la n más 2, más 8 a la 2n más 1, pero cuando n igual, es igual a 0. Entonces, no es que sería igual, sino que de aquí, cuando n es igual a 0, nos queda 7 a la 0 más 2, más 8 a la 2 por 0 más 1, que queda 7 al cuadrado más 8 a la 1. Lo cual es 49 más 8, que déjenme mover esto un poco para la izquierda. Y 49 más 8 es igual a 57. ¿Okay? Y como 57 divide a 57, porque el cociente es 1, ¿verdad? La división es entera. Entonces, se cumple el caso base. Aquí, para que no se cumpliera el caso base, nos tendría que haber quedado aquí un número distinto de 57. O mejor dicho, un número que no sea múltiplo de 57. Porque entonces no se cumpliría esto, que 57 divide al resultado de esta operación. Ok, luego, supongamos que para algún entero K, se cumple que 57 divide a 7 a la K más 2 más 8 a la 2K más 1. Y probablemente aquí sí vale la pena hacer o decir o escribir qué queremos demostrar para no perdernos. Entonces, queremos demostrar que cincuenta y siete divide a 7 a la K más 1 más 2, o sea, K más 3, más 8 por 2 multiplicado por K más 1 más 1, lo cual quedaría 2K más 3. Aquí, si cambio K por K más 1, quedaría 2K más 2, y con este 1, pues quedaría 2K más 3. Entonces, queremos demostrar eso. Ok, entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. Veamos que 7 a la K más 3 más 8 a la 2K más 3, perdón, aquí puse K más 2 y la K más 3. Ok. Entonces, vamos a intentar sacar de alguna manera la hipótesis de inducción por ahí. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí tengo K más 3 y aquí K más 2. Entonces, este 7 a la K más 3 lo puedo escribir como 7
multiplicado por 7 a la K más 2. Eso como para ir sacando este término aquí. Ok. Y el 8. Vean que esto lo puedo escribir como 8 al cuadrado por 8 a la 2K más 3. Perdón, 2K más 1. Para sacar este término de aquí. Ok. Entonces aquí vamos bien, pero nos falta. Porque tengo los dos términos de la hipótesis de inducción, pero no los tengo sumándose. Están multiplicados por otras cosas. Entonces vamos a ver. Tengo aquí 7 por 7 a la K más 2. Y la estrategia aquí va a ser que este 64, que, o mejor dicho, todo esto de aquí, que no es otra cosa que 64 por 8 a la 2K más 1, lo vamos a separar en dos términos. Vamos a separarlo en 7 por 8 a la 2K más 1, y el 7 es a propósito para poderlo sacar de factor común, y ahí sí poder sumar lo otro. Pero eso se complementa con la casualidad, entre comillas, de que si yo le quito 7 a este 64, el término que queda es 57 por 8 a la 2K más 1. Ok. Entonces, bueno, sacamos el factor común 7 aquí y nos queda 7 a la 2K más 2, perdón, 7 a la K más 2 más 8 a la 2K más 1. Más 57. Sí, díganme. ¿Cómo sabe que no es, que es una adición y no una multiplicación? ¿En qué parte? En la que hizo de en que separó el 8 al cuadrado en 7 y 57. Ah, bueno, en sí lo que hice fue escribir este 64 como 7 más 57 y siempre queda el 8 a la 2K más 1. Entonces se fue el 7 con el 8, aquí aparte, y el 57 con el 8 a la 2K más 1. Ah, solo aplicó distributiva entonces, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Listo. Perfecto. Ahora que ya tenemos este término de aquí, toca usar la hipótesis de inducción. Entonces, como 57 divide a este número, existe un entero, llamémoslo Q, tal que este número, 7 a la K más 2 más 8 a la 2K más 1, es igual a 57 por Q. Esto es de la definición de divisibilidad. Si un entero divide a otro, entonces el más grande, que es el de la derecha, se puede escribir como el de la izquierda, 57, por algún entero. Ahora, ¿qué con esto? Entonces, 7 a la K más 3, más 8 a la 2K más 3, que es de donde partimos aquí, es igual a 7 por, y en lugar de este término voy a reemplazar el 57Q, y tengo aquí el 57 por 8 a la 2K más 1, que lo tengo todavía ahí. Entonces, para terminar el ejercicio, lo que tenemos que hacer es que queremos que 57 nos divida este número. Así que para que lo divida, tengo que expresarlo como algo parecido a esto. 57 por un entero. Entonces, sacamos el factor común 57 y nos queda como 7Q más 8 a la 2K más 1. Entonces, lo que nos interesa de este lado derecho es que esto es un entero. Y por lo tanto, entonces lo que podemos concluir aquí
es que 57 divide a este número. Y pues eso finaliza el paso inductivo. Empezamos aquí. Bueno, empezamos aquí. Lo finaliza aquí. Así que solo concluimos. Por lo tanto, 57 divide a 7 a la n más 2 más 8 a la 2n más 1 para todo entero n. Para todo entero no negativo. Y ahí termina la inducción. Okay. Bien, entonces, como aquí ya no tenemos, ya tenemos el tiempo encima, les recomiendo leer de la sección 5.1, leer el ejercicio, o el ejemplo, mejor dicho, de la sección 5.1, que es un ejemplo en el cual se realiza inducción, pero para una demostración con conjuntos. Entonces sí les recomiendo leerlo para que vean cómo utilizarlo, pero el procedimiento es en esencia el mismo para ese tipo de ejercicios. Bueno, entonces, léanlo para que vean cómo se va ajustando esto de la inducción, también para ese tipo de casos, pero la secuencia es la misma. Caso base, y en el segundo paso, pues formulamos la hipótesis de inducción y realizamos el paso inductivo. Entonces, aunque los pasos son los mismos, les recomiendo leerlos porque ahorita no tenemos el chance de revisarlos. Entonces, eso sobre todo para el último ejercicio de la tarea, que es el único que es con conjuntos, para que tengan la idea. Entonces, listo, por hoy quedaríamos hasta aquí. Lick, ¿para cuándo quedaría la hora de la reposición en todo caso y el examen? Ok, las horas, como lo hemos hecho siempre, vamos a ponerlos en discusión con una en el grupo, con una encuesta. Okay. Okay. Y cualquier cosa, ya saben, ¿verdad? Si hay alguna o algún caso particular que por choque de examen o lo que sea no se puede realizar justo en la hora, solo me lo comunique con tiempo para que acordemos cuándo se puede realizar. Pero eso es cada caso individual. Y entonces, está bien, gracias. Listo. Entonces, quedamos pendientes con eso. Las secciones que dejó de resumen esta, que fueron la una de matrices y también esta sí, última tarea viene en el examen. No, las secciones de matrices y la de aplicaciones de congruencias no vienen en el examen, es más que todo para que lo tengan ustedes. Pero listo, las únicas secciones que vienen en el examen son las secciones que aparecen en el encabezado de tarea. Bien, entonces, tengan feliz tarde. Feliz tarde, Ale. Listo. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Una consulta rápida, licenciado. Antes sí. De que, ¿cuándo dijo que iba a subir la nota del primer parcial? La del primer parcial, estimo que esté para mañana. Ok, gracias. Perfecto.